Welcome, beauty secretaries, aquí al siguiente episodio de Legend of Zelda Minish Cap. En el episodio pasado estamos casi a... Estoy muy abajo. No tengo corazones, lo peor. ¿En serio? ¿Ningún corazón? Bueno, moriré. Es un hecho, moriré, pero normal. Al final, bien, yo guardé. Ustedes vieron que guardé. Ay, un corazón. No, crecen de araña. Excisa. Es lo que los niños se merecen. Corazones de araña. Se me hace. Por alguna razón. Que debería de llevar agua. Esta, mineral. Por alguna razón que aún no me explico. Instinto, tal vez. El Pablo del Baxter del pasado que jugó eso. Bueno, en ese entonces todavía no. No, creo que. Bueno, ya existía Kingdom Hearts, pero yo no lo había jugado todavía. Entonces no puedo decir que Baxter exista todavía, ¿no? Curioso. Estoy diciendo. Ahí está, Mengual. Con el poder de las oscuridades, dale, dale. ¡Oh, sí! ¡Sí! Decía que no podía tener placer siendo un sombrero. Yo con cara de... Sí, placer. Como quieras, como lo digan. A ver, rodar, 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 rodar. Por poco caigo. ¿Y cómo qué? No, aún no tienes las cosas a menos que hayas anunciado que las tienes. No, 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 no. Rupia. Ah, pero agarra la rupia. No, no, corazón, no. Tienen cara de... No sé qué tienen cara de... ¿Por qué me dan bombas? Lo que necesito son corazones. No, una rupia, es como que necesito corazones. No, nadie te amará. Solo puedes tener dinero en la vida. Oh, eso es deprimente. Bueno, tendré que seguir por acá. Yo estoy casi igual como estaba antes. ¿Ustedes oyeron eso? El... Por acá, Monte Gol. Gon Gol. ¡Muere! Y dame corazones, ¿no? ¡Muere! Bueno, tal vez alguien me vende una poción o algo así. ¿Qué necesito? Hay muchas. Está muy cerca. Nadie me puede dar un pinche corazón. ¡Oh! Voy a morir. Voy a morir. No. Alguien deme una. Eso me suena que aquí hay algo. Es como que es demasiado. Obvio que hay algo, ¿verdad? Bien. ¿Vida? Sí. Has conseguido otro trozo de corazón de ella. Has conseguido. Ya tienes sus cuatro trozos de corazón de ella. Has obtenido la vida adicional. Has encontrado nada. Recuperarás vida. Qué bien. ¿Debería llevar una hada o...? Esto era lo que me decía el hombre solitario, ¿verdad? Sí, yo creo que era. Tan, bueno, por lo menos ahora tengo un corazón más. Soy un cor Tengo una vida ahora. ¡Ja! En su cara. Vamos, vamos, vamos. Sube, ahí está. Joder, bueno. Muy bien, 5 minutos. Bueno, paso de ustedes.
Codicia. Vamos, vamos, vamos. Lo usé. Ahí está. Bueno, beauty. Hello, beauty. Señorita, el beauty. No pasó absolutamente nada. No, es broma. A ver, un puzzle, ¿eh? Esta me recuerda a un puzzle. No, no, vamos a ver toda escena obscena. Vamos por acá. ¡Ah! Esto está plagado de bombas. Ten mucho cuidado. Cuando estés en baño, si no seamos uno, estaremos perdidos. ¡Ah! ¿Y por qué aquí no nos afecta? Porque la mecánica no lo pedía. Ok. Oh, acá. No tengo ni idea. Aquí tengo una roca. Acá. 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 Ajá. Entonces acá. Uno, dos. A ver. Ya tengo que bajar acá, porque si no ya no lo voy a poder bajar. Aquí no puedo hacer nada más que llevarla por ahí. Bien, 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 bien. Sin errores. Pero, ¿qué son estas rocas? ¡Popó! ¿Qué? Es calca fosilizada. Oh. Uy. Oye, algo. Algo comprometedor. Eso no es bueno. ¿Será? ¿Será posible? Dame un momentito. Bueno, no, no, no. Pensé que ya habían venido, pero no. Ya me había asustado. Pero ya que estoy acá, guardar. Sí, guardar. Ay, solo voy a acomodar el sillón, el sillón, no es un sillón, pero vamos a dejar esto aquí, ahí está. Sí, ahí está. Ay, tú. Dinero, dulce dinero. Ok, esto es de probar suerte. Acá, ¿no? Acá. Acá. Okay. Okay, aquí hice algo mal. He hecho algo malo. Esto. Me toqué. Ah, ya sé. ¿Cómo se puede mover atrás? Eso, ya. Y esto, acá. Y. ¡Ah! Soy genial. Es como que. Soy listo. Bueno, ahí está. Como que. Para volver, ¿no? ¿No? Ok. A ver, tú. Una roca tan solitaria. ¡Es sospechoso! Este juego era de. En ciertos sectores siempre. ¡Ah! Pero como que. Lo sabía, pero no quería darme cuenta de ello. Toma. Cucaracha tortuga, ¡muere! Vamos. ¿Qué son estos? Son crías de dragón o algo así, ¿no? No deberías. ¡Ah! No debería lanzarme al vacío. Espera. ¡Ajá! Lanzarme al vacío. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, me pica! ¿Por qué me pica todo? Me da igual. Ahí está. Chuchos. ¿Cómo que no? Ahí está.
Más bombas. Okay. Ya entendí. Pa, 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 pa. Un momento, pero ¿cómo hago eso? O lanzarlo. No. ¿Cómo hago esto? Me falta algo. Tal vez sí. No. Sí. Era para no hacer sentir mal a quien hizo el dungeon de... cierto. Espada. Escudo. Y corre. A ver, ahí está. Entonces era con la bomba, curioso. Ahí está, 20 rupias ricas, ricas. Creo. Tengo un montón de objetos en este juego, ¿verdad? Tengo que 3 por 4, 12, más las botellas. Sí, es bastante. A ver, ¿cómo harías esto, Baxwell? Baja. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Arriba. 1, 1. Ahí está. Victoria. Vale. Es un tiki. No veo. Ay, Dios. Aquí se me acabó la suerte. Acá. 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 No era tan difícil. Has conseguido un trozo de este. Bien. Digo, ¿por qué? Pues no fue tan difícil. Ahí están ladrando. ¿Por qué tiene que ladrar? No, ya no más cosas sexuales. Pasó muy, la verdad pasó olímpicamente de ustedes. Es como que, lo hice para hacerme daño. ¡Ve a propósito! ¿Y qué es esta puerta? Ah, es como que, por aquí es como Mina del, Mina del Melta. Soy Meltan. No, Pokémon. Taritara. Taritara. Ok. ¿Cuánto llevo? Ah, no tanto. Esta mina. En esta mina trabajan el maestro Meltan y sus siete ayudantes. Sí, somos una referencia. No lo diremos porque eso sería demasiado fome o lo que sea, pero tú entiendes. Aquí se ve. Así que has venido a reforjar una espada maestra. Oh, el maestro está abajo del todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este aquí es donde viven ellos, ok. Llevamos 3. Ya pensé que podría poner el título. Cosas enterradas. Sí, son una pasada. Llevamos 4. Wow. Magma. ¡Tienen magma! ¿Qué pasa si succiona magma? Solo está animado, pero no puedo interactuar con él. Ok. Tarara. Lo. Por este pedacito se llega a una mina que los hombres crearon hace mucho tiempo, pero no podrás pasar sin permiso de maestro. ¡No, no! ¡Picar, picar! Llevamos 5. 6, 7, ahí está. Oh. Oh, qué avanzado. Me mira cuando me acerco. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto que atrae hoy eso? Es un martillo. Ah. Buenas tardes.
Capa verde, un extraño gorro, tú debes de ser Vaxbol, el anciano del bosque me ha hablado de ti. Soy el maestro forjador y me llamo Melta. Sí, sé que es nombre de mujer y que parezco un nuevo Pokémon, pero el otro tiene una N. ¿Quieres que forje la espada sagrada para liberar a la princesa del maleficio, verdad? Pues para conseguirlo tendrás que atribuir el poder de los cuatro elementos de nuestra, para la nueva espada. Dame la espada ministrota que has traído. Me gustaría que ayudaras a la princesa. Ayudar a la princesa, te ayudaremos a reforjar una nueva espada. Espada rota. Tardaremos bastante en reforjar la espada. Mientras tanto, vete a buscar los elementos. Cerca de aquí hay una mina de que los hombres cavaron en el pasado. Muy bien, empezaremos a trabajar en tu espada. ¡Muy bien! Esa será tu voz. Muy bien, Vaxbolt. Démosle al maestro y sus ayudantes. Dejemos que trabajen en la espada. Vamos a buscar los otros elementos. Trabajar, trabajar, siempre que trabajar con poder lograrás algo súper excepcional. ¿Qué? ¿Hay una mina? ¿Vas a ir a la mina? Si tienes permiso al maestro, no tengo por qué detenerte. Pero ten mucho cuidado, ¿ok? El último niño que vino aquí, pues, murió y no lo comimos. Fue un fantástico banquete. En la garganta. Tienes la fuerza sagrada y yo... Y ahora también el poder del viento. ¡Tachán! ¡Vaya, hombre! ¡Otra vez la misma marca! Sigo sin acostumbrarme a las explosiones. En serio, deja de usar las bombas. Me recuerda a mi pasado. Bombas. Látigos. ¡Uf! Aquí hace mucho calor. Hace más calor que afuera. Rápido, busquemos el elemento. Salgamos. Este gordo, venga. No te duermas en tus laureles. ¿Qué es un laurel? No lo sé. Es una expresión. Creo que no. Es como que no. Supera mi inteligencia. Ah. ¿Cómo que sí, pero...? Ah. Espérate, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y si le doy...? Ok. Escudo pequeño, ok. Me dio sueñito. ¡Ey! Estos bichos que tienen la espada no te servirá de mucho. Tienes que darle la vuelta. ¿Y cómo? Ok, con eso no. Ok, me voy a gastar una fortuna en esto. A lo mejor con el escudo puedo hacer que también se dé la vuelta mientras me quieren. Ahí está, era el escudo. Las bombas también, pero no es plan gastar las bombas. Has conseguido la brújula. Puedes localizar objetos ocultos en la mazmorra. Pulsa Start para ver la brújula y después buscar con el botón L y R para moverte en el mapa. Ok, pero ya tengo el mapa. Sospechoso. No, mi escudo, no, no, no quiero perder mi escudo, no. Bien. No vi cuántas me quitó, pero... Da igual. No me quieres... Un momento. Yo como que... Pues quedó mejor, más simétrico de lo que yo pensaba. Oh.
Entiendo, entiendo, entiendo. Ah. No diría que no me lo esperaba, pero me lo esperaba. Nada, genial. A ver. A ver. ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se mueve? No, no, no. No, nada, se mueve. Ok. Muere, muere, muere. Ahí está. Corazón. Ah, ya tiene sangre. Ok, no, por acá no. No, espada, ahí está. Dos por uno, no. Los vagonetas las usaban los hombres para moverse en la mina. Tú no eres hombre, tú eres... ¿Quién sabe? ¿Nos matamos? ¿Qué ocurre? ¿No será que te da miedo? Desde luego, se nota que no eres un hombre. Porque los hombres no tienen miedo, por eso mueren siempre. ¿Qué crees? ¿Por qué crees que no hay ninguno? ¿Cómo te puede dar miedo una cosa así? ¡Vamos, monta! ¡Móntame! Digo, monta la carreta o lo que sea. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Con razón, hay hombres, todos murieron. ¿Y esa cara de felicidad? ¿Cómo os gusta esto a los muchachos? Con lo bien que se te da ir a pie. Sí, ¿verdad? Curioso. Mare. Ah, mare, mare. Ahí está. Eso no sabía que podía hacerlo. Ah, pero seguirá contando el tiempo para explotar. Ah, yo como que, ah, lo iba a hacer bien, pero no. Ah, yo como que, ya pensé el nombre para este episodio, para el, no, esta no era. O sí lo era. O sea, eso fue lo que planeé, obviamente. Ustedes son un reto. Ustedes no son más que una simple molestia en mi zapato. No te pones modo creepy. Digo, que iba a matar dos por uno, pero no funcionó. No tengo suficiente habilidad. Bien. ¡Anda! Él iba a decir que había una entrada aún en sitio así. Si quieres que te ayude a menguar, ponte encima. ¡Ponme encima! Pulsa el botón R. Lo siento, soy activo. Menguar, no. Pero lo más divertido es verme hacer eso. No, no más. Ay. ¿Me vengo? ¿Para acá? No, para acá no. Bien, no me ven. No saben que existo. Bien, por acá. Bien, 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 bien. Soy chiquito, nadie me ve. No, no lo puedo tomar si soy chiquito. Ok. Por acá. Bien. Vamos por aquí. ¿Qué hay por acá? Ah, por aquí entré. Sí. Tiene sentido. Vamos, Link. ¿Ay? Esto me suena a peligro. Ay. Desmenguar. Digo, crecer. ¿Puedo hacer bloqueo? A mí. Yo como que, qué raro. Una parte de mí me dice que puedo quitar esto por... Has hecho el tigre invertido.
Has conseguido el mapa de la mazmorra. Para observar la pantalla de los mapas, las salas azules donde te haces, lo sabemos. Espérate, quiero ver cómo se viera en Dash. Lo siento. Es como esas cosas que te gustan pero no deberían gustarte. ¡Uy! ¡Qué calor hace aquí! Como caigamos ahí, no la contamos. A menos que tengas el... ¡Ay, no! Uy. Has conseguido una piedra de la suerte. Ahora tengo una duda. ¿Es con tiempo? Yo pensé que era con tiempo, entonces me puse nervioso de que... no lo voy a poder hacer. Me cedo una, pero... Un momento. No sé. Ay. Sí, ese es el poder del valor. Kana tiene un montón de poder, Zelda tiene sabiduría y cosas mágicas, y pues yo, mientras Kana siga existiendo, yo tengo que evitar morir. Has conseguido 50 rupias, bien. ¿Y si no fuera por el error anterior? ¿Puedo saltar? No. ¿Van a caer más? No. Ah, no, puedo hacer esto, ¿ah? Digo, ¿por qué? Pues al final no la hice tan... Digo, ¿por qué? Un momento, si está demasiado solo. Ya entendí. Y ahora tengo que hacer esto. Creo que en Wind Waker hay algo así, pero con la hoja que tenés que... Que literalmente hacer lo mismo, solo que en vez de la hoja estás usando este gorro que no sé cómo se llama. Y vos vamos por allá. El video ya quedó largo. Sí, ya me pequeña bien, como sea. Supongo que... creo que lo voy a dejar... Ay, ¿qué pasó? ¿Pero qué? Ah, ya sé. Vamos. Ahí está. Ahora... Lo del guía. Esto. Los episodios me van a quedar más largos de lo que pensé y... ¿Cómo me cuesta después? Ay. Oh, ¿puedo hacer eso? Soy peor que... Soy más fuerte que Tate no Yusha. Anime recomendado. No, esperen. Soy pro. No, creo que es el objeto que consigo acá. Ahí. A ver. Bien. Ahí está. Has conseguido un trozo de corazón. Ah, oh, pero no. Pero no ahí. Pues no veo otra. Tengo que estar acá. Y... No. No. Ahí está. ¿Qué?
Ah, no, no se vale. Quería hacer el guay. ¿Por qué no las cargas? Si lo estoy perdiendo. No. Quería hacerme el chulo. Ja, te acabé ahí. Has conseguido el bastón revés. Es un cáñamo realmente. Es un cayado. Podrás darle la vuelta a los objetos. Intenta llenar un agujero con C. Entiendo. Ahí está. Te necesito acá. Oh. Tengo llaves, no. Corrido que quizás pase algo si usas el rayo de basura revés en un agujero, igual sirve para encontrar la energía y relanzarla. La verdad es que sí. Chicos, en serio, el video me está quedando muy largo y corto. Ese va a ser un episodio y en el siguiente vamos a seguir, ¿ok? Sí, bye. Bye, beauty.